Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 13. Yo me voy a permitir leer por ustedes, ustedes me van a seguir ahí en la mente. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, tú pues, Hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi Evangelio en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuésemos infieles, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hermanos, vamos a orar porque es muy importante que la palabra que hoy escuchemos sea palabra viva. Y para que sea palabra viva, debe ser guiada por el Espíritu Santo. Porque dice la palabra que Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Por eso yo le pido que oremos, no solo por mí, sino por usted, por su Espíritu. Para que sea el Espíritu Santo el que hable a través de la palabra y que cada palabra que salga de mi boca no quede en su intelecto, no quede en sus sentimientos, sino que penetre a su espíritu y produzca vida y vida en abundancia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre Santo, porque es un privilegio poder reunirnos como tu cuerpo, como tu iglesia, como tu esposa, como tu amada y más en un lugar tan hermoso, en un lugar que es agradable, Padre, porque hay muchas personas en muchos lugares del mundo en este mismo momento que tienen que hacer muchísimas cosas para poder reunirse, a estudiar la palabra, para poder reunirse, a rendir el culto. Pero tú nos has permitido nacer en un lugar donde es gratis, donde podemos hacerlo libremente, Señor. Por eso te pedimos que nos ayudes a dar la talla, Señor, en nuestro culto, que podamos rendirlo en espíritu y en verdad, y que seas tú obrando a través de tu palabra. Padre, si hoy estamos ante tu presencia es porque anhelamos conocerte, porque esta es la vida eterna, que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Por eso yo te pido que por favor tengas misericordia de nosotros y nos perdones, porque sé que te hemos ofendido de muchas maneras, pero en esta tarde anhelamos escuchar tu palabra. Por favor, Señor, no permitas que Satanás se aproveche de nada para que tu palabra no llegue a nuestro espíritu, sino que sea tu Espíritu Santo obrando a través de tu palabra y penetrando en nuestro espíritu. Padre, por favor, ábrenos el entendimiento. Ábrenos las escrituras y llénanos con el conocimiento de tu palabra, con la sabiduría de tu palabra, pero sobre todo con el poder de tu palabra, para que esta palabra cumpla el propósito por la cual tú la dejaste, que es producir vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre Santo. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Tengan la bondad. Esta noche vamos a. a... A meditar un rato, y el nombre de la meditación en esta noche es Militando para la Vida Eterna. ¿Cómo es el nombre de la predicación? Militando para la Vida Eterna. Y vamos a tratar de hacerlo en orden. No sé si alcancemos a terminar los 13 versículos, pero vamos a tratar de hacerlo en orden. Y después, a medida que vamos avanzando, va a entender por qué se llama así la predicación. Dice el versículo 1 del capítulo 2 de Segunda de Timoteo, sígame ahí por favor, dice Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahí dice, esfuérzate. Pero me tomé la tarea de averiguar esta palabra en el original porque para los que no sabemos o para los que no saben, la, la, el Nuevo Testamento no se escribió en español, se escribió en griego. Entonces me tomé la tarea de averiguar esta palabra en el original. Y resulta que la palabra aquí está mal traducida o se presta para que sea ambigua la, 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 la traducción. Y la palabra original es indínamo, el original en el griego es indínamo. Y esta palabra literalmente significa empoderarse. Entonces ahí diría como tú pues hijo mío empodérate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ese es fuerza te quiere más decir como adquiere fuerza, adquiere poder, revístete de poder, empodérate en la gracia. Pero entonces alguno dirá, ¿qué significa empoderarse en la gracia? ¿Qué significa adquirir poder en la gracia? Pues para, para entender qué es adquirir poder en la gracia, primero hay que entender qué es la gracia. Y aprovecho la oportunidad para darle la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez. ¿Quién nos visita por primera vez? Levante su mano. ¿Por primera o por segunda o por tercera vez? Amén, pueden bajar la mano. Deben saber que hoy estamos aquí con un propósito. Y que si usted está acá no es porque quizá no tenía más nada que hacer o porque alguien lo obligó a venir. Y si fue así, créame que no fue coincidencia que pasara. Y precisamente por eso es necesario primero entender qué es la gracia. ¿Qué es la gracia? Para poder entender qué es empoderarnos en la gracia, primero hay que saber qué es la gracia. Y los que vinimos al, al seminario de evangelización podría decir hoy, ¿te consideras una buena persona? Pero no vamos a empezar por ahí. Para poder entender qué es la gracia es importante saber, aunque yo sé que la mayoría de nosotros lo sabemos, porque venimos de una tradición católica, pero es importante entender algo, y es que para hablar de gracia primero hay que hablar de pecado. ¿De cuál pecado? Porque es que la Real Academia Española define la palabra gracia, y lo cito, como un don o favor que se hace sin merecimiento particular. También dice, es el perdón o indulto de pena que concede el poder competente. Si gracia es el don inmerecido, si gracia es el perdón o el indulto, ¿de qué gracia nos está hablando Dios? ¿De qué perdón, de qué indulto nos está hablando Dios? Resulta que Dios creó al hombre y lo creó con un propósito. Y el propósito por el cual Dios creó al hombre fue para glorificarlo, para honrarlo, para exaltarlo. Y para eso Dios le dio un mandamiento al hombre, para que por medio de ese mandamiento el hombre pudiera tener comunión con Dios y el hombre pudiera alimentar su espíritu. ¿Se acuerdan de la historia? Dios creó a Adán y lo puso en el huerto del Edén. Pero además de eso le dio un mandamiento. ¿Y se acuerdan lo que le dijo? De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere ciertamente que morirás. Todos conocemos la historia y sabemos que Adán y Eva incumplieron el propósito por el cual Dios los creó y los desobedecieron el mandamiento. En la Biblia vemos dos ejemplos muy parecidos al de Adán y Eva. Uno de ellos lo encontramos en Mateo capítulo 21. Acompáñeme allá, por favor. Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21 versículos del 18 al 20. Dice así, <laughs> por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, está hablando de Jesús, y viendo una higuera cerca del camino, ¿qué es una higuera? Es una planta, una planta frutal, una planta que da higos. Dice, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que, secó en ¿cómo es que se secó enseguida en, en la higuera? Yo hago una pregunta. Si usted siembra en su casa un árbol de, vamos a ponerlo más barranqueño, un árbol de limones, un árbol de mangos, ¿usted lo siembra esperando que el árbol qué? Pues de fruto. De mangos, porque el propósito por el cual se creó el palo de mango, por el cual usted plantó el árbol de mango, era para que diera mango, ahora para que diera limones. Si usted planta un árbol de limones y pasados, no sé, cuánto tiempo dura en germinar un árbol, tres meses, seis meses, si pasados tres meses, seis meses, el árbol no da, usted dice, bueno, bueno, vamos a darle otro poquito, lo deja un año, lo deja dos años, lo deja cinco años, y en cinco años no le da fruto, ¿usted qué hace? Lo arranca. ¿Por qué? Porque incumplió el propósito por el cual lo creó, por el cual usted lo, lo puso ahí. Dios creó la higuera con un propósito. ¿Cuál? Que diera higos. Por eso cuando Jesús fue a la higuera a tomar de su fruto, porque ese era el propósito por el cual la, vida crea, la había creado, y la higuera no dio frutos, ¿qué hizo? La maldijo y se marchitó. Pero hay otro ejemplo mucho más dicente, porque alguno diría, pero... Por no dar fruto la maldijo. Hay un ejemplo todavía más diciente que todos lo conocemos. Vamos a mirarlo. Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, versículo 12, del 12 al 19. Dice. Hijo de hombre levanta endechas sobre el rey de Tiro. Aquí es una profecía para el rey de Tiro, pero sabemos por la palabra que es una analogía de la historia de Satanás. Dice, hijo de hombre levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, el Señor, tú eras el sello de la perfección, hablando de Satanás, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras del fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos, lo que te, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Dios creó a Satanás con un propósito. Y si nos damos cuenta, si uno lee detenidamente, se da cuenta que Dios creó a Satanás con un propósito bastante grande. Porque dice que hubo tamboriles, que hubo bastante holgorio en el cielo cuando fue creado. Dios creó a Satanás con un propósito. Pero Satanás desobedeció el propósito o incumplió el propósito de Dios y quiso rebelarse delante del orden establecido por Dios. ¿Y qué hizo Dios inmediatamente? Lo echó del cielo. Lo echó del cielo. Lo maldijo y dice que sacó fuego de en medio de él. Está diciendo que desde ese momento Satanás está preparado para el fuego y el azufre. Porque los que no saben, el infierno se creó para Satanás por castigo de haber desobedecido el mandamiento de Dios, el propósito de Dios. Pero alguno dirá: ¿qué tiene todo esto que ver con lo que estábamos hablando? Estábamos viendo que Dios creó al hombre con un propósito. Y para que el hombre pudiera cumplir ese propósito, Dios le dio un mandamiento. Y el hombre desobedeció ese mandamiento, incumplió el propósito de Dios. ¿Qué merecía el hombre si lo comparamos con la higuera y lo comparamos con Satanás? Merecía ser maldito y merecía la muerte eterna y merecía el castigo eterno. Y efectivamente, el día que el hombre desobedeció el mandamiento... Su espíritu murió y el pecado entró en el mundo. Y desde ese momento el hombre es qué? Maldito. Y desde ese momento el hombre está preparado para ir a dónde? Al infierno, al igual que Satanás y al igual que la higuera. Pero usted, usted también dirá, pero ¿qué tiene que ver todo esto con la gracia? Es que hay una diferencia muy sutil, pero abismal, entre el hombre, Satanás y la higuera. ¿Cuál es? que Dios nunca, nunca le dio la posibilidad ni a la higuera, <coughs> perdón, ni a Satanás de volver a tener comunión con él. Dice la palabra que Dios no tuvo misericordia de los ángeles que pecaron, pero que sí tuvo misericordia de la descendencia de Abraham. Entonces, ¿qué tiene que ver la gracia con el pecado? Pues que hace dos mil años, escúcheme bien, hace dos mil años vino Jesús a la tierra y dijo, todos ustedes son malditos, todos ustedes están en pecado, pero hay algo mucho peor, y es que por más que ustedes intentaran entrar al cielo, por más que ustedes quisieran ganarse el cielo, no pueden hacerlo porque merecen ir al infierno. Pero Jesús dice, pero está bien, yo pago por el pecado de ustedes. Está bien, yo muero por ustedes. Está bien, yo les voy a dar la gracia. Es que todo el tiempo uno escucha, estamos en la época de la gracia, vivimos en la gracia y la gente se imagina que no sé, que, que es como la época de, de, de reírnos y, y de hacer chistes. Pero si nosotros entendiéramos la profundidad de lo que significa la gracia, cambiaríamos totalmente el concepto de lo que es ser cristiano. Gracia es el regalo inmerecido de Dios. Pero ¿cuál es el regalo inmerecido de Dios? Que nosotros desde que nacemos estamos muertos espiritualmente, estamos condenados al infierno. Y que por más que intentáramos ganarnos el cielo, portándonos bien, siendo buenas personas, no tomando, no fumando, teniendo una buena familia, ayudando a los pobres, no nos alcanza para ganarnos el cielo. Y aquí vale el ejemplo que ponía Felipe en el... En el Taller de evangelismo. Es como si usted llegara a un juicio natural, un juicio de, esta, de este mundo. Lo cogieron a usted robando. Lo cogieron a usted haciendo un delito. Y usted fuera donde el juez y le dijera, "Juez, yo sé que cometí un delito, pero me arrepiento. De verdad que yo, yo no yo no vuelvo a hacerlo. Yo me siento muy mal. De, yo me arrepiento, juez." Y que el juez le dijera, "Ay, sí se arrepintió, lo dejo ir." ¿Será que el juez lo deja ir? Si es un juez justo, ¿qué debería hacer el juez? Decirle, bueno, está muy bien que se haya arrepentido por lo que hizo, que se sienta mal, pero igual tiene que pagar. Mucha gente dice, pues sí, yo he cometido pecado, yo sé que he hecho cosas malas, pero ¿quién no? Pero yo me he arrepentido. Déjeme decirle hoy que por más que usted se arrepienta una o mil veces de lo que usted ha hecho, eso no lo excluye de ir al infierno. ¿Y sabe por qué? porque la Biblia dice que nosotros por más que intentáramos ganarnos el cielo por nuestras buenas obras, dice la palabra en Isaías que para Dios nuestras justicias son como trapos de inmundicia. ¿Sabe lo que significa eso? En la época del pueblo de Israel no existían las toallas higiénicas y las mujeres se limpiaban en la sangre con trapos y se llamaban trapos de inmundicia. Mire con lo que Dios está comparando nuestras buenas obras. Porque mucha gente dice, pero es que, ¿cómo se atreve a decirme que yo soy malo? Yo nunca he matado a nadie. Yo tengo una bonita familia, mis hijos no son drogadictos. Yo no tomo, yo no fumo, yo no le hago... Yo incluso voy a los lugares pobres y le llevo a la gente comida, le llevo a la gente para ayudarlos. Y Dios le está diciendo, sí, trapo de inmundicia. Pero ¿por qué? Porque por dentro está clamando la sangre de haber incumplido el mandamiento de Dios, diciéndonos, no puede, no puede, no puede, no puede. Y en el momento en que nosotros entendemos, yo no puedo ganarme el cielo por, nuestra, por mi propia cuenta, ahí es donde aparece Jesús y dice, tiene toda la razón. Pero yo hace dos mil años pagué, porque quise darles la gracia que no le di a Satanás y que no le di a la higuera. Les di la oportunidad de reconciliarse con Dios y ahora poder tener vida eterna. Entonces, ¿qué es la gracia? La gracia es el regalo inmerecido de la salvación que nos dio Dios cuando merecíamos ir al infierno. Todavía lo merecemos, todos nosotros. Entonces, miremos otra vez la frase. Volvamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Para poder entender el versículo 1 de 2 de Timoteo. Dice: Tú, pues, hijo mío, esfuérzate, adquiere fuerza, empodérate, vístete de empoder en la gracia que es en Cristo Jesús. Es que. Hermanos, mucha gente y están los dos extremos. Unos, los que no conocen a Dios y dicen, Yo puedo ganarme el cielo por mi propia cuenta. Y está el otro extremo de los que dicen, No, yo soy muy malo y no merezco ir al cielo. Yo la he embarrado demasiado y no puedo ir al cielo. Pero mire lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo: Esfuérzate en la gracia. Adquiere fuerza en la gracia. Empodérate en la gracia. ¿Qué significa eso, hermano? Que si nosotros entendemos. Que solos no podemos llegar al cielo, que por más que lo intentemos siempre vamos a fracasar. Porque usted que viene hoy por primera vez me puede decir, es que eso suena muy bonito, pero es que yo he intentado muchas veces devolverme bueno y siempre la embarro. Déjeme decirle que sí, va a seguir embarrándola toda la vida, porque nunca va a poder ganarse el cielo por su propia cuenta. En cambio, cuando uno entiende que es solamente por medio de Jesús, uno adquiere fuerza. ¿Y sabe por qué? No sé si usted ha escuchado ese ese refrán que dice que el hombre de Dios gana las batallas que de rodillas. ¿Sabe qué significa eso? que cuando Satanás viene a decirle a uno, usted es un miserable pecador, usted es una porquería, y cuando sus amigos de la universidad, del colegio, del trabajo le dicen, usted que me viene a hablar si usted es una porquería, yo conozco usted de dónde ha salido, usted que viene a decirme ahora que tiene vida nueva, usted dice, así es, pero Jesús ya pagó, pero es que yo no vengo a hablar por mi propia cuenta, pero es que Él fue el que me dio la vida, entonces usted adquiere poder en la gracia, o sea, en Jesús, y ya no empieza a vivir por su propia cuenta sino que cada vez que Satanás venga a decirle, usted no puede, usted no puede, usted dice, sí, yo no puedo, pero Jesús ya pagó, pero Jesús ya lo hizo, pero él peleó la batalla por mí. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque mucha gente piensa que cuando uno se vuelve cristiano, entonces el hecho de andar con corbatín y peinarse de lado significa que uno ya no le dan ganas de hacer nada del mundo. ¿Eso es verdad? Cuando uno se vuelve cristiano, entonces uno ya no, no me interesa el mundo, ya nada, nada me, me toca, no, no me pasa nada. Para mirar eso vamos a ver el ejemplo de Pablo. Pero alguno dirá, uy sí hermano, yo ya, el mundo a mí no me puede tocar, a mí no me dan ganas de nada, yo ya llegué a la perfección. Pero mire lo que le pasaba al apóstol Pablo, Romanos, capítulo 7, versículos del 18 en adelante, dice, y yo sé que en mí, ojo el apóstol Pablo está hablando acá, y aquí no estaba todavía en el mundo, aquí ya era el apóstol Pablo. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿No le ha pasado a usted? que intenta hacer lo bueno, que usted intenta portarse bien y siempre hay algo que lo quiere jalar a hacer lo malo, no se preocupe, ya eso le había pasado al apóstol Pablo. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y mire lo que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué quiere decir eso? Hermano, nosotros, por más que hayamos llegado a la verdad y por más que Jesús nos haya transformado y nos haya dado vida eterna, hasta que nosotros no muramos, hasta que el Señor no venga, vamos a seguir viviendo en la carne. Y eso significa que siempre la carne va a querer jalarnos para el mundo. Siempre, siempre la carne va a querer. O usted, la carne le dan ganas de levantarse a las 3 de la mañana a orar. El que me diga que sí es un mentiroso. La carne no quiere levantarse a orar. El que me diga que la carne le dice, ay, delicioso ayunar, ay, delicioso trasnocharse en una vigilia para orar. La carne nunca va a querer buscar las cosas del Espíritu. Siempre dice la palabra que el Espíritu lo jala uno a hacer lo bueno, pero la carne le está diciendo, ah, ah. Pero mire lo que dice Pablo. Gracias doy, ¿por qué? Por Jesucristo Señor nuestro. ¿Es que qué está diciendo Pablo? Mire, mire, mire. Usted, por más que haya recibido la verdad, nunca va a poder vivir la vida de fe por su propia cuenta. Y vemos muchísimos cristianos tratando de vivir la vida de fe por medio de sus méritos. Entonces mucha gente piensa que por ser cristiano, ahora sí puede ganarse el cielo por su propia cuenta. Entonces dicen, ah, no, yo ya soy cristiano, yo ya no tomo, yo ya no fumo, yo no fornico, yo ya no adultero, yo ya no mato, yo ya no hago nada malo. Por eso merezco entrar al cielo. Y mucha gente dice, eh, sí, es que usted no ora, usted no ayuna, usted no predica, yo sí lo hago, porque yo ya ahora soy bueno, ahora merezco entrar al cielo. Y muchas veces miramos a los demás por debajo del hombro, uy, este como la embarra, uy, este como vino vestido, uy, este como predica de mal, yo sí merezco porque es que yo soy bueno. ¿Qué estamos diciéndole a Dios? Tu sangre no me importa, tu obra no me importa. Yo puedo ganarme el cielo por mi propia cuenta. Y así hayamos conocido la verdad, le estamos diciendo a Dios: déjame solo, que yo puedo solo. Pero, ¿qué es empoderarse en la gracia? Entender que, aun cuando hayamos conocido la verdad, seguimos dependiendo de Jesús para todo. Y que aunque nosotros seamos salvos, la carne nos va a estar tirando para el mundo. A menos que le digamos todos los días al Señor: Señor, yo no puedo solo. Padre, por favor, ayúdame. Satanás me quiere engañar. Satanás me quiere hacer perder la fe. Señor, por favor, ten misericordia de mi espíritu. Es importante que entendamos que nosotros, sin Cristo, con, dentro o fuera de la iglesia, no somos nada. Y hermano, discúlpeme que se lo diga, pero ninguno de los que estamos aquí vamos a poder agradar a Dios en nada si Él no lo hace en nosotros. Porque la palabra dice que Él es el que pone qué? El querer como el hacer. Para que al final, ¿quién sea el que reciba toda la gloria? Él. Regálenle un aplauso al Señor por eso. Entonces, al final, la gracia es entender. Que nosotros sin Jesús no somos nada que todos nosotros por más que intentemos agradarlo nunca vamos a poder sino que solamente es a través de él que tenemos vida eterna mire lo que dice el versículo 2 segunda de Timoteo capítulo 1 2 versículo 2 lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros mire la primera frase lo que dice lo que has oído de mí es que estábamos hablando que era la gracia. La gracia es la salvación, el regalo inmerecido de Dios de la salvación. Pero mire que Pablo le está diciendo a Timoteo lo que has oído de mí. Le estaba hablando primero de la gracia. Y ahora le está diciendo que él escuchó eso de Pablo. ¿Qué significa esto, hermano? Que la gracia o la salvación solamente, y escúcheme esto bien, solamente y únicamente se puede recibir por medio de la predicación de la palabra. ¿Cómo así, Julián? es que muchas personas piensan que nosotros nos vamos a ganar el mundo encerrados en las iglesias. Y muchas personas están en su trabajo, están en su colegio, están en la casa, están en, en la calle, y nunca, nunca han hablado de la gracia. Mire, hermanos, si usted supiera, o alguien le dijera a usted, mire, le tengo la cura para el SIDA, nadie lo sabe. Usted tiene la cura para el SIDA. Y yo le pongo a usted la tarea de que se la entregue a los que tienen SIDA. Y que usted fuera por la calle y viera un poconón de gente con SIDA. Y que usted siguiera caminando y usted dijera: Bueno, algún día encontrarán la cura. ¿Qué le dijera a la persona que le dio la cura? No sea miserable, malvado. Usted tiene la cura en sus manos y no es capaz de dársela a la gente. Esa gente se va a morir. Imagínese: nosotros estamos condenados a la muerte eterna, que es peor que el SIDA y el Señor nos dio la solución, nos dijo, la solución es la gracia, la salvación que es por medio de Jesús, y nos dijo, vayan y denle esa salvación a todas las personas. Y uno es tan miserable y tan malvado que le importa cinco que los demás se vayan al infierno mientras que nosotros estemos bien. Mire lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, lo que has escuchado de mí. Eso quiere decir que Pablo que le hizo a Timoteo, le predicó la palabra ¿Por qué? Todos nos sabemos esto, la palabra dice que la fe es por el oír. ¿Pero el oír qué? La palabra de Dios. Y en otra parte dice, en primera de Corintios, creo que a Dios le plació salvar al hombre. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque la única manera en que usted pueda darle esa gracia a las demás personas es por medio de la palabra que sale de la boca de Dios, que Él nos la dejó revelada acá. Porque alguno dirá: Pero es que yo no sé qué decir, pero es que yo no sé cómo empezar. Pero es que yo no sé por dónde terminar. Pero es que, ¿qué es lo que le voy a decir, hermano? Nosotros no tenemos excusa. La gracia ya nos fue revelada. La gracia es que Jesús nos salvó de la muerte. ¿Cómo vamos a ser tan malvados de no decirle al mundo que hay una solución? Y la tenemos en nuestras manos. Pablo le está diciendo a Timoteo: Lo que has oído de mí ante muchos testigos. O sea, que él le predicó la palabra en frente de muchas personas. Y a veces uno dice: mm, Yo le predico cuando esté solo. Me da pena que están mis jefes y, y está la familia. Otro, otro día le predico. Otro, otro día le digo. Pablo no le importó absolutamente quién estaba por ahí. Dice: Ante muchos testigos escuchaste la palabra. O sea que Pablo pregonó la palabra. Y después dice: Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué significa esto? Que la predicación no es solamente del que se para acá. Que la predicación no es del pastor que la predicación no es del líder. Muchas personas dicen, bueno, es que mi llamado no fue el pastorado, bueno, es que mi llamado no fue el de ser maestro, bueno, es que mi llamado no fue el de ser evangelista, porque muchas personas piensan que el ministerio se cumple aquí en el púlpito, pero es que es, el púlpito solamente es un día a la semana, cuando se rinde el culto los domingos, y el resto de la semana. Muchas personas están pensando, le dicen a la gente, van a evangelizar, a la gente le dice, lo invito a la iglesia, porque están diciendo, pues yo no sé predicar porque el pastor le predique. Y muchas personas creen que evangelizar es invitar a la gente a la iglesia. Eso no es evangelizar. Eso es invitar a la gente a la iglesia. Evangelizar es llevar el mensaje de la gracia. que es evangelio? Buenas nuevas. ¿Y cuál es la buena nueva? Que nosotros estábamos en pecados, merecíamos la muerte y ahora Jesús nos dio la vida. Eso es difícil. Pero es que es más fácil decir que le predique otro. No me lo invito, lo invito, lo invito a la iglesia, lo invito al culto. Pero pregunta, ¿y usted qué va a hacer? El pastor se va a ganar todos los galardones. ¿Y usted? ¿Qué estaba diciendo Pablo? Es importante que nosotros formemos a otros para que todos, todos nosotros podamos llevar la palabra. ¿Sabe qué también significa esto? Que Dios aborrece el Nicolaísmo. ¿Sabe qué es Nicolaísmo? Cuando alguien se enseñorea de los demás y cuando hay un iluminado por encima de los demás y solo es él, él es el que tiene la verdad. Entonces mucha gente le pasa eso en las iglesias. Que dicen, no, no, yo no me atrevo a decirle nada, mejor me lo llevo donde el líder. No, pues es que no, yo no sé, mejor que lo diga el pastor, no, mejor que, que lo diga el iluminado, pero quién es el que tiene la verdad, el pastor, el iluminado, el líder, la palabra, hermano, ¿cómo es posible que nosotros le digamos a la gente yo no puedo decirle qué es la verdad? Me toca llevárselo donde el iluminado. Eso es nicolaísmo. Eso es querer enseñorearnos, y por eso muchas veces las iglesias se desvían y endiosan a los pastores. Y entonces lo que dice el pastor es la verdad y no nos encargamos de ir a la palabra a ver si lo que el pastor dice está siendo cierto. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, vaya, vaya y forme personas para que ellos vayan y lleven la palabra. ¿Qué venimos a hacer nosotros aquí en la iglesia? Recibir, 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 recibir. ¿Pero para qué? ¿Para quedarnos acá? No, hermano, como les decía, el Señor dijo, seis días trabajarás. Y no estaba hablando literalmente solamente de la comidita. Porque ¿se acuerdan que le dijo el Señor a los judíos? Trabajad no por la comida que perece, sino la comida que a vida eterna permanece. Estaba hablando de qué? De la palabra de Dios. Y aquí vamos a entrar entonces al punto central de la predicación. Miremos lo que, la, el versículo siguiente, los dos versículos siguientes. Dice, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Léalo de nuevo. Suena como rara esas dos frases. Vamos a ver qué quiso decir ahí Pablo. ¿Qué es lo que busca el mundo? ¿Qué es lo que busca la corriente de este mundo? Y no hablo de lo malo, hablo de lo bueno. Este mundo busca... Dinero busca realización y dinero no lo hablo de forma mala, porque uno para qué quiere dinero? Pues para poder tener una familia, para poder tener una casa, para poder sentirme realizado. Es más, eso se llama la carrera de las ratas. ¿Cuál es la carrera de las ratas? Nosotros nacemos, estudiamos, estudiamos para trabajar, trabajamos para gastar, volvemos a trabajar seguimos trabajando para ganar dinero, volvemos a gastarnos el dinero, volvemos a trabajar, nos gastamos el dinero y toda la vida nos la pasamos así y al final decimos, yo no hice nada en mi vida. Gané y gasté. La corriente de este mundo es el consumismo. ¿Cuál? Yo necesito ser feliz. Yo necesito estudiar para poder realizarme, necesito trabajar para poder tener lo necesario, necesito, 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 necesito y necesito. Y ahora, últimamente, ha habido una teología dentro de la iglesia cristiana muy parecida a la corriente de este mundo, donde el, la idea de seguir al Señor es: dame, dame, necesito, yo quiero, yo soy, yo soy, dame. Y se ha cambiado la frase de: puedes realizar las cosas, tú puedes ser un campeón, tú puedes ser un mejor a decir: Dios quiere que seas un campeón, Dios quiere que te realices, Dios quiere que tengas dinero, Dios quiere que vivas bien. Pero ¿será esa la predicación del Señor? ¿Será que el Señor a nosotros, porque estábamos hablando de la gracia, que la gracia es el regalo inmerecido de la salvación, pero salvación de qué? Del infierno, pero ¿para qué nos salvó Dios? Mucha gente piensa que la salvación o que Dios nos rescató de la muerte para que ahora nosotros fuéramos sus criaturas hermosas y para que ahora nosotros tuviéramos lo que no habíamos podido tener en el mundo. Entonces la gente dice, si Dios me salvó, fue para que yo ahora lo tuviera todo, para que yo tenga casa, carro, beca, para que mi novia, por fin, la mujer, la muchacha que me gusta, por fin me diga que sí, para que por fin me vea atractivo, para que no tenga problemas, para que tenga el mejor trabajo. Y pensamos que la salvación es para nuestro beneficio. Pero ¿será que eso fue lo que dijo el Señor? Recordemos rapidito lo que dijo Jesús, Mateo capítulo 6. Versículo 19 al 21. ¿Será que Él nos llamó a nosotros para que ahora tuviéramos una vida de realización personal, una vida de riqueza personal, una vida de abundancia en cuanto a las cosas de este mundo? No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orinco rompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco rompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Y Juan 18:36 dice, respondió Jesús, mi reino qué? Mi reino qué? No es de este mundo. Perdón, pensé que ya había salido en la pantalla. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Cómo así? Todos entendemos o entendimos ahorita lo que significaba la gracia. La gracia era el rescate de la muerte de nosotros como forma inmerecida por medio de Jesús y de su sangre en la cruz del Calvario. Pero la pregunta es, bueno, Él nos salvó, pero ¿para qué nos salvó? ¿Será que Jesús nos salvó para vivir en esta vida? ¿Será que Jesús nos salvó para que nosotros nos sintiéramos real, eh, eh, realizados en esta vida? ¿Será que Él nos salvó para vivir la vida? abundante en la carne en esta vida. Todo el mundo dice, es que nosotros somos hijos del rey. Y se nos llena la boca, yo soy hijo del rey. Por eso necesito tener plata. Por eso necesito tener carro, por eso quiero el mejor trabajo, por eso quiero ser gerente. ¿Cuál empleado? Yo quiero ser gerente, Dios me llamó a ser gerente. Y de hecho hay una teología ahora que habla de que si usted no es gerente, si usted no tiene plata, si usted no tiene carro, si usted no está pasando, si usted está pasando por necesidades, examínese porque puede que esté en pecado. O sea que el apóstol Pablo, el apóstol Juan, Felipe, Esteban, todos eran una parranda de pecadores porque ellos vivieron de mal en peor en la carne. ¿Será que el Evangelio del Señor es ser salvos para obtener nuestra realización personal? ¿A qué nos ha llamado el Señor? ¿Se había preguntado usted alguna vez para qué nos salvó Dios? ¿Sabe usted para qué el Señor lo rescató del infierno? ¿Sabe para qué el Señor entregó la vida por usted? ¿Alguna vez se había preguntado si el Señor está esperando de usted que sea un gerente, que tenga dinero, que tenga realización? Que sea feliz. Uno dirá, uy, me la está poniendo como pesada. Se está poniendo como pesado. Ahorita me estaba hablando del regalo inmerecido. Y ahora me está diciendo que Dios no me salvó para que yo fuera feliz, para que yo no tuviera plata, para que yo no tuviera carro, para que yo no tuviera trabajo. Ese evangelio no me gusta. Discúlpeme, pero ese es el evangelio de la Biblia. ¿Cuál? El Señor nunca nos dijo que nos iba a salvar para que nos sintiéramos realizados sino que solamente el hecho de ser salvos debería bastarnos para agradecerle a Dios toda nuestra existencia. ¿Sabe por qué? Porque la sola salvación nos está diciendo que ustedes no merecían nada de lo que les estoy dando. O sea, no merecían ir al cielo y yo les estoy dando la oportunidad de tener parte conmigo en el reino eterno. ¿Quieren más? Y porque la gente ha pensado que el Evangelio es el de la realización personal se han atrevido a tratar a Jesús como un perro. ¿Sabe cómo trata uno a los perros? Si me haces un saltico, te doy comida. Si me haces la pirueta, le doy la, la, la galletica. ¿No le dice uno eso a los perros? ¿Y qué le dice la gente a Jesús? Si tú me bendices, yo te sigo. Si tú me das la casita, yo voy a la iglesia. Ah, no, si tú me das el carro, yo voy a evangelizar porque qué pereza ir caminando. Si tú me bendices, yo te sigo. Si tú me das, yo te sigo. Eso es ser malvados. Y discúlpeme, ser brutos. ¿Por qué? Porque estamos mirando la salvación con los ojos de la carne. Y estamos pensando que Él nos salvó para entregarnos los reinos de la tierra. Si usted está pensando que su rey es el que le entrega los reinos de la tierra. No sabe de qué rey está hablando. ¿Quién fue el que le ofreció los reinos de la tierra a Jesús? Satanás. O sea que cuando la gente dice, es que yo soy un hijo del rey, por eso merezco tener plata, tener posesiones, vivir bien, ¿de quién? ¿A quién le está pidiendo? ¿Quién es su rey? Satanás. O sea que usted me está diciendo que en la vida de fe no se vive feliz, no, yo no estoy diciendo eso. O sea que usted me está diciendo que en la vida de fe todo está mal, no, yo no le estoy diciendo eso. Pero sí quiero que entendamos algo y es que si nosotros no tenemos claro el propósito por el cual Jesús nos llamó de la, de la muerte a la vida, nunca vamos a poder sentirnos bien en la vida de fe. Y la pregunta de nuevo es, ¿sabe usted para qué lo llamó Jesús? ¿Sabe usted para qué el Señor nos creó inicialmente? Mire lo que dice Isaías capítulo 43, versículo 7. Todos los llamados de mi nombre. ¿Quiénes son los llamados de su nombre? ¿Dios a quién fue que llamó? ¿A los ángeles? ¿A los animales? ¿A los árboles? ¿A quién llamó Dios? A los hombres, a la humanidad. Entonces pues ahí está diciendo, todos los llamados de mi nombre. Está hablando de la humanidad. ¿Qué dice? Para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. La razón principal por la cual Dios creó al hombre. Fue para su gloria. Pero ¿se acuerda de lo que pasó al principio? Dios le dio mandamiento al hombre y el hombre desobedeció el mandamiento. Por lo tanto, desde ese momento el hombre perdió comunión con Dios. Y como perdió comunión con Dios, ya no podía, así quisiera, glorificarlo, porque estaba apartado de Dios. Entonces ahora Jesús vino y nos rescató del infierno, nos dio vida otra vez, nos reconcilió con Dios. ¿Para qué lo hizo? Pues para cumplir el propósito por el cual Él nos había creado, que era cuál? Glorificar a Dios. Dios nos salvó de la muerte y nos dio vida eterna para que ahora vivamos glorificando su nombre. Pero pregunta, ¿qué es glorificar a Dios? ¿Será que glorificar a Dios es decir gloria a Dios? ¿Será que amar a Dios es decir yo te amo? ¿Será que alabar a Dios es decir yo te alabo? ¿Será que bendecir a Dios es decir yo te bendigo? Mucha gente reduce la vida de fe a palabras y mucha gente piensa que para estársela diciendo gloria a Dios, ay que pasó, gloria a Dios, gloria a Dios, está glorificando a Dios. Pero ¿qué tal que usted le dijera a su mamá, mamá, yo te amo, te amo, mamá te amo, tú eres la más linda, mamá, tú eres la más hermosa, mamá, y que la mamá le dijera, hijo, vaya a la tienda, ah no mamá, que vaya otro, pero mamá tú eres linda, mamá yo te amo, ¿qué le va a decir la mamá? No le creo nada de lo que me está diciendo, porque cómo se demuestra el amor? ¿Cómo? Con palabras, con hechos. Entonces pregunto: ¿Cómo nosotros hacemos para glorificar a Dios? ¿Será por venir a la iglesia y decir: Gloria a Dios, Gloria a Dios? Eso es expresarlo nada más. Lo que nosotros venimos a hacer aquí en la iglesia es simplemente expresar lo que sentimos por Dios. Pero si nosotros no lo ejecutamos, en vano lo estamos haciendo. ¿Qué es glorificar a Dios? Juan, capítulo 17, versículo 4, ¿qué dice? Está hablando Jesús al Padre. Yo te he glorificado en la tierra. ¿Cómo? He acabado la obra que me diste que hiciera. Lo vuelvo a leer. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. La mejor manera o la manera verdadera de nosotros glorificar a Dios es acabando la obra que Él nos dio que hiciéramos. ¿Cuál fue esa obra? Mire lo que dijo el Señor en Juan capítulo 15, versículo 8. En esto, ahí ya les está hablando a los discípulos, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo así que glorificar a Dios es dar fruto? ¿Qué es dar fruto? Mucha gente también ha reducido dar fruto con el buen comportamiento. Entonces mucha gente dice, no hermano, es que ya yo estoy dando fruto, yo ya no tomo, yo ya no fumo, yo ya no fornico. Mucha gente ha pensado que ser cristiano es volverse bueno. Y yo le digo a la gente, si usted piensa que ser cristiano es volverse bueno, hermano, usted no ha entendido nada. Porque incluso la gente del mundo sabe que si uno es cristiano, uno debe ser diferente. Si usted está esperando volverse cristiano para ser bueno, hermano, perdió el tiempo, porque ser, ser bueno ni siquiera es el ABC de la palabra. Es que si uno quiere apartarse del mundo o si no quiere buscar la vida eterna, obviamente no va a vivir como el mundo. Pero es que el Señor no nos llamó a ser buenos. Ser buenos es como el, el ni siquiera el ABC, es que no sé cómo decirlo, porque el ABC, el Señor dijo... Eh, vayan y saquen demo, vayan y echen fuera demonios el que cree perdón y estas señales seguirán a los que creen es mi nombre echarán fuera demonios sanarán enfermos o sea que el abc ni siquiera es ser bueno el abc es echar demonios sanar enfermos la gente piensa muchas personas han pensado que el señor los ha llamado a la vida de fe para ser buenas personas y se quedan toda la vida siendo buenas personas y perdieron el tiempo porque ser cristiano es mucho más que ser buenas personas porque allá en el mundo hay gente que es mucho mejor persona que nosotros, pero están perdidos. O sea que, ¿qué es glorificar a Dios? Es dar fruto. ¿Y qué es dar fruto? Mateo 28, 19 y 20. ¿Cuál fue la obra que Él nos dio que, para que nosotros acabáramos? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén miren, cuando uno lee el Nuevo Testamento se da cuenta que el Señor dejó varios mandamientos amados unos a otros como yo os he amado eh, este, id y hacer discípulos a todas las naciones bautícelos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo pero cuando uno se da cuenta, todos los mandamientos de Jesús, que habla en el Nuevo Testamento, todos, absolutamente todos, se reducen en predicar. Todos los mandamientos, porque cuando Él dijo, amados unos a otros como yo os he amado, ¿cómo nos amó Él? Dándonos la vida eterna. Así que, ¿cómo amamos nosotros al prójimo? Dándole de comer. No, dándole vida eterna. Pero al mismo tiempo el Señor dijo que si nosotros guardábamos su palabra, nos alimentábamos espiritualmente. Pero al mismo tiempo que cuando nosotros predicábamos, estábamos glorificándolo a Él. O sea que al final la vida de fe del cristiano se reduce en qué? En llevar la palabra. ¿Sabía usted eso? Que el propósito por el cual el Señor nos rescató de la muerte es para llevar la palabra. Uy hermano, pero es que eso es como aburrido. ¿Usted me está diciendo que el Señor me salvó ahora para servirle? ¿Usted me está diciendo que el Señor me, me salvó ahora es que para que entregara mi vida por Él? ¿Es que para que perdiera el tiempo los sábados yendo a predicar en vez de estar descansando después de una semana de trabajo? O sea que usted me está diciendo que Dios me salvó fue para que ahora lo glorifique. Ay no, hermano, qué aburrimiento. Ese Evangelio no me gusta. Eso es lo que está diciendo el mundo. Porque la gente no quiere un Salvador que le sirva, al, al cual servir, servirle, perdón, sino que la gente quiere un Salvador que lo sirva. La gente está esperando un Salvador que le dé la comidita en la boca, pero la gente no quiere un Salvador que le pida cuentas. Y cuando Pedro estuvo con el Señor, él dio una de las frases más increíbles que tiene la palabra. Él le dijo al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué significa Cristo? El Salvador, el Mesías, el que entrega la vida por mí. Pero después dijo, "Pero tú eres el hijo del Dios viviente." Y si él es el hijo del Dios viviente, ¿qué es entonces él? Dios. Y si él es Dios, ¿qué merece? Toda la gloria. O sea que él nos salvó, pero para que ahora nos humillemos ante él y le digamos, "Señor, ¿qué quieres que yo haga?" Y mucha gente le encanta este pasaje, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ah, es que lo escucha uno en las maratónicas de enlace a cada ratico. Les encanta este pasaje. Mas vosotros sois linaje escogido. no sé, se, se siente bien. Real sacerdocio. Ah. Nación santa. Uf. Pueblo adquirido por Dios. Uf, que somos los únicos. ¿Para qué? ¿Para qué somos nosotros linaje escogido? ¿Para qué somos real sacerdocio? ¿Para qué somos nación santa? ¿Para qué somos pueblo adquirido por Dios? ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué nos rescató el Señor de la muerte? Pues para que ahora en adelante nosotros pregonemos su gloria a todo el mundo. Dios nos salvó de la muerte eterna para que ahora le sirvamos como gratitud. Es que yo le digo a la gente, dándole el ejemplo de, la, de, de estar ante el juez, yo les digo: si en ese momento donde usted está con el juez y el juez le dice, usted merece ir a la cárcel o tiene que pagar la deuda, una deuda de un millón de dólares, y que en ese momento entre corriendo una persona y le diga, yo sé que yo no lo conozco, usted no me conoce, pero yo quiero pagar la deuda por usted. Entonces usted tenía que ir a la cárcel por cadena perpetua y él le pagó la deuda. Dígame usted qué haría por esa persona. Lo mínimo que usted haría es que le dice, ¿le debo qué? Mi vida. Imagínese, imagínese: el Señor nos salvó de la muerte eterna. ¿Qué le debemos ahora a nosotros? La vida. ¿Sabía usted que usted le debe la vida a Dios? ¿Sabía usted que el Señor lo compró con precio de sangre, pero para su gloria, no para su beneficio? Pero entonces alguno dirá: uy, no, este evangelio de verdad que no me gusta. Esto, todo, se, todo se trata de Dios, no hay nada para el hombre. Pues déjeme decirle que la misericordia de Dios es tan grande que, aunque a nosotros nos debía haber bastado con la salvación, Él nos permite tener mucho más. Porque la palabra dice, ¿qué fue lo que leímos ahorita? Haceos, ¿qué? Tesoros en el cielo. O sea que el Señor nos está diciendo que además de la salvación sí podemos tener más. Y el Señor está, mucha gente piensa que el cielo va a ser un socialismo perfecto, que todos vamos a ser iguales. Pero la palabra nos muestra que en el cielo van a haber jerarquías, al igual que en el infierno. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor? Hay de ti Corazín, hay de ti Bethsaida. Si en Sodoma y Gomorra se hubiesen hecho los milagros que se hicieron en ustedes, hace tiempo ya habrían creído. Y dice, os digo que en el día del juicio mayor va a ser el castigo para ustedes que para Sodoma y Gomorra. O sea que, ¿qué estaba diciendo? Que en el infierno van a haber como estratos de castigo. A unos se les va a castigar más que a otros. De la misma forma va a ser en el cielo. El cielo no va a ser que todos vamos a estar en el mismo lado, porque dice la palabra que el tabernáculo es una representación del cielo de los cielos. Y en el tabernáculo todos no hacían lo mismo. De hecho, ¿se acuerdan lo que les dijo Juan y Jacobo al Señor? Permítenos, ¿qué? Estar a la derecha o a la izquierda. Si todos íbamos a estar en el mismo lado, ellos no hubieran preguntado eso. O Jesús le hubiera dicho, no sean bobos, todos van a estar iguales. ¿Qué está mostrando eso? Que en el cielo sí van a haber jerarquías. En el cielo sí van a haber personas más galardonadas que otros. La pregunta es, ¿cómo nosotros hacemos tesoros en el cielo? ¿Cómo nosotros hacemos galardones en el cielo? La palabra habla de que vamos a tener coronas en el cielo. ¿Cuáles van a ser esas coronas? ¿Cuáles van a ser esas coronas de las que habla la palabra? Filipenses, capítulo 4, versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, Gozo y qué y corona mía a quién le está hablando ahí Pablo a los filipenses al pueblo a la iglesia que él evangelizó, que él les predicó, que él los llevó a la vida, les está diciendo ustedes son mi corona. Es que cuando nosotros lleguemos al cielo, la corona que tengamos y las perlas que llevemos en esa corona van a depender de cuántas vidas nosotros hemos ganado para el Señor. O sea, de cuánto hayamos servido al Señor. Por eso la palabra dice que ellos arrojaban sus coronas. O sea, que imagínese que el Señor le diga: Bueno, usted viene ante mí, ¿cómo? Y usted dice: mire mira, Señor, pude salvar a todas esas personas, pero te las entrego a ti. Estoy arrojándote las coronas, porque al final la rescaté, pero para darte la gloria solo a ti. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que Él nos rescató a nosotros para que le sirviéramos pero incluso ese servicio, Él no los va a recompensar en el cielo. El que nosotros prediquemos la palabra, el que hayan hermanos que se levanten a las 4 o 5 de la mañana a clamar por aquellos que están perdidos, que hayan personas que salgan y que tengan que caminar 4, 5, 6, 7 horas para predicarle a una, a dos personas, que hayan personas que en este momento estén en otros países escondidos porque no pueden predicar la palabra, que en este momento haya mártires, porque me contaba el hermano Andrés Rodríguez que está en Argentina, me escribió y me dijo: Por favor, oren por un misionero en Afganistán que fue secuestrado. Y la esposa y la hija están allá y no saben nada de él. ¿Ustedes creen que esa persona se fue allá para buscar realización? ¿Ustedes creen que esa persona se fue allá para poder tener riquezas de este mundo? Esa persona sabía que al irse a Afganistán a llevar la palabra iba a sufrir vituperio, iba a sufrir persecución y quizá lo puedan matar por el Evangelio. Pero ¿sabe qué está diciendo él? No me importa porque yo tengo mi tesoro donde? En el cielo. ¿Sabe usted para qué nos llamó el Señor? para glorificar su nombre a través de nuestras vidas, llevando su palabra. Si nosotros entendemos eso, nuestra vida de fe va a cambiar totalmente. ¿Y sabe por qué la prédica se llama Militando para la Vida Eterna? Porque hoy quiero que entendamos por medio de la palabra a qué fue que nos llamó el Señor. Todos nosotros sabemos que el Señor nos ha llamado a militar. Es que cuando usted se enlista en el ejército muchas veces y creo que la mayoría de las veces no le dicen cuál es la misión le dicen bueno no le toca ir a pelear el que sabe la misión es el que está al frente se va y pelea pelea y al final no sabe pues peleamos estamos peleando contra el bando enemigo pero la misión al final no sé cuál es y de pronto usted al principio lo hace como bueno sí me toca ir y, y hacerle y, pero no sé al final qué me toca pero cuando usted ya va subiendo de rango le van diciendo, bueno, la misión es esta, usted tiene que hacer lo otro. Entonces usted ya le cambia la perspectiva, porque no está peleando por pelear, sino que está buscando un objetivo. Mucha gente está en la vida de fe sin saber para qué lo llamó el Señor. De hecho, muchos de los que estamos aquí estamos por inercia o están por inercia. Están porque no tenían más nada que hacer, están porque quizá eh, es religión ya venir los domingos a la iglesia, pero muchos no saben para qué los ha llamado el Señor. Y hoy quiero que entendamos que el Señor nos ha llamado a militar para la vida eterna, que el Señor nos ha llamado a hacer tesoros en el cielo, que el Señor nos ha llamado a entregar nuestra vida por Él, si es necesario, entregando nuestra vida en la carne. Y saben por qué, porque mire entonces lo que dice después: Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida con tal de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Si usted y yo entendemos que el Señor nos rescató para que ahora le glorifiquemos por medio de nuestras vidas llevando la palabra, créame que todo lo que le pase en su vida a usted no le va a importar. Muchos de nosotros, miren, les decía hace un rato, ¿cuál es la corriente de este mundo? Estudiar para poder trabajar, para poder ganar plata, para poder comprar. Esa es la corriente de este mundo sentirme realizado por medio del consumismo. Y mucha gente estando en la iglesia, yo me quedo impresionado cuando le pregunto a la gente, ¿cuál es su plan de vida? No, pues mi plan es poder terminar la carrera, para poder trabajar, para poder tener dinero, para poder tener mi casa, casarme y agradar al Señor casado. Y bueno, ¿y usted qué quiere hacer? No, pues mi plan es poder ahorrar, para poder viajar y poder... Eh, eh, gloria a Dios que puedo viajar. Se han dado cuenta que muchas personas han reducido la vida de fe a los bienes en la carne y que muchos de nosotros todavía estamos pensando que el Señor nos llamó para estudiar, para trabajar, para tener plata, tener una familia y morir y criar a los hijos. Si usted todavía está pensando eso, mi hermano, usted no ha entendido nada, nada en la vida de fe. Acabamos de ver ninguno que milita se enreda en qué, en los negocios de la vida. ¿Cuáles son los negocios de la vida? Estudiar para trabajar, para tener una familia, para poder ser feliz, para poder viajar. Es que cuando uno entiende que el Señor lo rescató para poder glorificar su nombre, cada una de las cosas que uno hace van encaminadas con ese propósito. Y mucha gente dice, oh, o sea que usted me está diciendo que no estudie, que no trabaje, que no viva la vida. Entonces algunos lo han, lo han malinterpretado y se convierten en unos vagos que se la pasan los siete días de la, de la semana metidos en la iglesia y no hacen más nada. No, es que el Señor me llamó, fue a predicar. Pero es que la palabra en, en griego de Mateo 28, 19 que dice, y diez es discípulos, la original dice, yendo hagan discípulos. ¿Qué es yendo? Es que el Señor nunca le dijo a los discípulos, sálganse del mundo. De hecho, le oró al Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que te pido que los guardes del mal. ¿Qué significa? Que si usted tiene la oportunidad de estudiar, tiene la oportunidad de trabajar, tiene la oportunidad de tener una familia, tiene la oportunidad de casarse, de viajar, todo debe girar en torno a glorificar a Dios. Todo lo que usted haga, si usted estudia la carrera, usted no está, ya no está pensando, señor, es que yo estudio esta carrera para poder ganar plata, sino que usted dice, señor, ¿qué carrera escojo que me sirva para poder predicar la palabra? Señor, ¿será ingeniero? ¿Será psicólogo? ¿Cuál, cuál carrera me sirve más para predicar tu palabra y glorificar tu nombre? Y usted empieza a decir, bueno, ¿qué trabajo escojo? Eh, bueno, aquí me pagan más. Pero bueno, aquí no voy a poder hablarle a nadie. Aquí me pagan menos y, y trabajo más horas, pero voy a tener la oportunidad de hablarle a más personas. No, me voy por este trabajo. ¿Sería usted capaz de escoger un trabajo no por la plata, sino por la oportunidad de predicar? Si usted le dicen, le pagamos tantísima plata, pero le toca encerrado en un lugar y no habla con nadie, a que le digan, le pagamos la mitad, no tiene la oportunidad de hablar con 30, 40 personas al día, 10 personas al día, 5 personas al día. ¿Qué diría uno? ¡Ah, señor, qué bendición, me dice el mejor trabajo. Y a veces nosotros actuamos de forma mística y el Señor simplemente nos dice, solamente estoy viendo qué es lo que te interesa. Es que el Señor sabe que yo tengo que comer. Es que el Señor sabe que yo tengo hijos. Sí, pero el Señor también sabe que usted se va a morir y va a tener vida eterna. Y se acuerda lo que le dijo al hombre que dice la palabra que se sentó y dijo, he ganado mucha plata. Tengo los graneros llenos, me voy a sentar a disfrutar. ¿Qué le dijo? Necio. Esta noche vienen por tu alma y todo lo que has adquirido de quién será. Si nosotros entendemos que la razón por la cual Dios nos rescató de la muerte es glorificar su nombre, toda nuestra vida va a girar en torno a eso. Y entonces el solo hecho de casarse, usted va a decir, ¿será que esta persona con la que me quiero casar va a servir para yo glorificar a Dios? ¿Será que voy a poder predicar la palabra con esa persona? ¿O se va a casar con alguien que le diga, otra vez a predicar? Otra vez leyendo la Biblia, usted se la pasa metido en la iglesia, pero a todo el mundo le quiere hablar de Dios. Pero no, qué fastidio. Si usted se casó con esa persona, se lo digo, quedó mal casado. Y mucha gente está pensando que casarse es simplemente buscar atributos de la carne y del alma. No, es que él es buena persona, ella es buena persona. No, es que él no toma, él no fuma, no, es que él no roba, es que él no, no dice groserías. Esos no deberían ser los atributos que nosotros busquemos en una persona. Uno debería decir, es que él ama al Señor, es que ella ama al Señor y tiene el deseo de entregar su vida por él. Todo va a girar en torno a glorificar a Dios. ¿Y qué significa? Que si usted le va mal en el trabajo, va a decir, no me importa, todo obra para bien. No, estoy enfermo, no me importa, todo obra para bien. Y allá en la enfermedad, hermano, es que aún estando enfermo, aún la enfermedad es usada por Dios para que uno glorifique su nombre. A mi abuelo, todos saben que, que estuvo enfermo de las piernas. Y el pastor contó el testimonio y en Bucaramanga lo llevaron para que lo miraran. Y mientras lo estaban revisando. Le predicó a toda la clínica y entre eso le predicó a una persona que al día siguiente se murió y él mismo entendió y todos mis tíos mi papá entendieron que el señor lo había llevado a él allá que lo vieran los médicos solamente para poder predicarle la palabra a esa persona. ¿Sabe qué es eso? Tenerla clara. Mucha gente que dice no es que yo estoy muy pequeño y todavía no puedo predicar y otros dicen no, yo ya estoy muy viejo y ya pasó mi hora no ha entendido nada. Si el señor lo... yo me quedé impresionado hablando con la hermana Margot. Los de la vieja guardia la conocen, ella tiene 86 años. Yo le preguntaba a hermana Margot, ¿usted por qué cree que todavía está viva? Ella me decía, para poder predicar la palabra. Sé que si el Señor me tiene con vida, es para predicar la palabra. Y usted la ve a ella toda chuchumeca que la llevan y habla pasito, pero la llevan a todas las casas y a toda casa que lleva, predica la palabra. Y uno se le acerca porque no habla duro, pero le está llevando la palabra. Eso es tenerla clara. Miren, hermanos, el Señor no nos llamó a tener la vida abundante en la carne. Puede que sí seamos millonarios algunos, puede que sí otros nos toque vivir en, de forma más precaria, puede que algunos sean famosos, puede que otros seamos desconocidos, pero viviendo de una o de otra manera, si entendemos el propósito, habremos chupado la manzana y nos habremos comido la manzana con ganas. Mire lo que decía el apóstol Pablo, segunda de Corintios, perdón, Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 13. Mire lo que decía, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estáis, estabais solícitos, pero os falta la oportunidad. No lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para te, padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero usted ha escuchado que muchas veces nosotros en la vida de fe decimos, pero ¿por qué todo me sale mal? Si ya desde que soy cristiano todo me sale mal. Antes yo ganaba más plata y ahora que estoy en la vida de fe no gano la mitad y tengo problemas en mi familia y no tengo que comer y Mire que la hermano, cuando uno mira, mira la vida del apóstol Pablo, él le tocó pasársela de cárcel, naufragio, por ahí en una isla, después eh, compadeciendo ante, ante varias autoridades, y se la pasó así, y siempre, en todo lugar donde iba, daba testimonio al Señor y por cartas estaba pastoreando a la iglesia. Y nunca, nunca Pablo decía: Pero Señor, yo soy apóstol, yo soy apóstol y me está tocando así de duro. Es más, ¿se acuerda lo que pasó cuando ellos los encarcelaron por, por culpa de la muchacha esta adivina? ¿Se acuerdan lo que pasó? Que los pusieron en la cárcel de más adentro. Y cualquiera de nosotros diría, Señor, yo y que predicando, y que haciendo la obra, lloréis que en la cárcel, ¿así, le, así me pagas, Señor, así me pagas por hacer tu obra. ¿Qué empezó a hacer Pablo? Dice que con los cepos en la mano y con silas empezaron a cantar y a cantar himnos y darle gracias a Dios. Y en ese momento se abrió la se abrió la puerta de la cárcel y ellos hubieran podido huir. Y todo para poder predicarle al carcelero. O sea, que incluso el hecho de haber estado en la cárcel era con un propósito, hermano. Yo quiero que entendamos, el Señor no nos mandó a militar para esta carne. No se preocupe si está teniendo necesidad, no se preocupe si las cosas no le salen bien, no se preocupe si su trabajo no lo quiere, no se preocupe si no está consiguiendo para sus hijos, no se preocupe si no se ha realizado como persona, porque hoy Cualquiera de los que estamos aquí podríamos morirnos. Es que a mí me impresionó lo de la hermana Silvia. La hermana Silvia es joven todavía. Y de un momento para otro se murió porque así le plació al Señor. Yo siempre le digo a la gente: si nosotros nos muriéramos hoy, si estuviéramos en coma y ya a punto de morirnos, ¿usted cree que usted se preocuparía por pagar la renta, por terminar la universidad, por dejarle de comer a sus hijos? Se Ni siquiera se preocuparía por su esposa, si es casado o por su esposo. Si usted está al borde de la muerte, ¿qué sería lo único que a usted le preocuparía? ¿Para dónde me voy? ¿Para dónde me voy a ir? Por eso siempre que la gente está en el lecho de muerte moribunda, eh, perdóname Señor, perdóname Señor. Porque ya dicen, las cosas de este mundo definitivamente no servían para nada. Y nosotros somos tan insensatos que no entendemos que hoy podría ser nuestro último día. Si hoy fuera nuestro último día, ¿ustedes creen que estuviéramos preocupados? Porque si me compro o no me compro el traje, por si saqué cinco o saqué cuatro en la carrera, por si el trabajo o no el trabajo, o el estudio o los hijos, estaríamos preocupados por qué. ¿Para dónde me voy a ir? El Señor nos llamó a militar para la vida eterna. Y todo lo que pase en esta vida simplemente debe ser usado para ese propósito. Yo hoy vengo a decirles, hermanos. Que debemos empezar a bajar, a, a subir la mirada, porque muchos de nosotros todavía estando dentro de la iglesia pensamos como el mundo y creemos que el Señor nos tiene aquí para satisfacer nuestras necesidades personales, sin entender que eso es lo que está buscando Satanás para poder sacarnos de la iglesia. No solamente hablo de la plata, porque alguno dirá, hermano, a mí sí, a mí no me importa tener mucho o tener poco, yo quiero honrar al Señor. Hay otros que les duele más la parte de los sentimientos. Y dicen, hermano, es que a mí me da cuesta predicar porque es que es dura la palabra y la gente me va a rechazar y, y me dejan de hablar en el trabajo, me miran feo, me dicen eh, eh, el, el, el aleluya, y hermano, y a mí eso no me gusta, yo prefiero quedarme callado y que el Señor obre como quiera. El Señor ya nos había advertido de eso. Usted se acuerda Juan, capítulo 15, versículo 18 al 21. El Señor dijo: Si el mundo os aborrece. Sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Hermano, ¿usted se siente mal porque le dicen aleluya? Al Señor lo escupieron, lo laceraron, le pusieron rey de los judíos en burla, lo hicieron cargar una cruz, le pusieron corona de espinas. ¿Usted se siente mal porque le dicen aleluya, porque le dicen cristiano? Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Y aquí hay algo importante. Si usted en el mundo se compagina de forma espectacular con el mundo. Examínese. Examínese. Porque sí, el Señor dijo, no te pido que lo saques del mundo, pero también dijo que debíamos ser luz en el mundo. Y muchas personas han tomado eso de que el Señor nos pidió que nos sacara del mundo para ser como el mundo. Y ahí el Señor está diciendo, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Si usted está siendo amado por el mundo, examínese. Porque algo está fallando. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Hermanos, no es solamente el desprendernos de las, cosas de, la, de las cosas de la carne es que debemos entender que este mundo nos va a aborrecer por ser cristianos por hablar de Jesús y a mí también me gusta decirle a la gente es fácil decir crean Dios si usted le dice a la gente crean Dios todo el mundo le dice que crean Dios que creen Dios pero dígale a la gente la única forma de poder llegar al Padre es por medio de Jesús y no hay otra manera de una vez le van a decir fanático fanático pero esto no lo digo yo lo dijo Jesús. La verdad de Jesús es una verdad excluyente. Lo voy a repetir. La verdad de Jesús es una verdad excluyente. Así le duela al mundo. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que no es por Mahoma, que no es por Alá, que no es por María, que no es por los santos, que no es por nuestra propia cuenta que podemos llegar al Padre que es solamente por medio de quién? De Jesús. ¿Quién fue el que pagó por los pecados? ¿Quién fue el que murió en la cruz? ¿Quién fue el que se entregó? ¿Quién fue el que lo dio todo? Todo, porque lo dio todo, hermano, todo. Dice la palabra que él fue molido y cuando dice molido es que quedó irreconocible. La película de Mel Gibson no es nada comparado a como él quedó molido. ¿Quién se molió? ¿María? ¿Usted? ¿Alá? ¿Buda? ¿La Pachamama? El único que pagó fue Jesús. Por eso no hay otra manera de poder llegar al Padre. Por eso no hay otra manera de tener vida eterna. Es solo por medio de Él. Y a Él sea la gloria. Pero eso al mundo no le gusta. El mundo quiere seguir a Dios a su acomodo. Y decir, no importa lo que yo crea. Tengo fe, porque mucha gente ha pensado que fe es la fuercita. No es que yo le tengo fe a esta manilla, es que le tengo fe al, a, al equipo de fútbol y piensas que en esa, piensan que es esa fuercita. Yo tengo fe, eso no es fe, eso es misticismo. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? ¿Qué es lo que no vemos? Es que hermanos, yo nunca he visto a Jesús, yo nunca he visto el cielo. Yo nunca he tenido ninguna revelación que me muestre cómo va a ser el cielo de los cielos, ni he visto una revelación que me muestre cómo fue Jesús. Yo nunca he visto a Jesús, pero yo creo que Él murió por mí. Yo nunca he visto el cielo de los cielos, pero yo creo que hay vida eterna. A mí no se me ha parecido un muerto a decirme, sí, crean nunca, pero yo creo que hay vida eterna. Así que, ¿qué es fe? Creer que Jesús, aunque no lo hayamos visto, murió por nosotros y que solamente a través de su vida es que nosotros podemos tener vida eterna. Eso es fe y no es una fuercita. O sea que el mundo nos va a odiar por creer en Jesús. ¿Sabía usted eso? Pero es que es tan bonito Jesús. Sí, pero es que el Jesús que está pintando el mundo no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia dijo, el que cree en mí no es condenado, pero el que no cree en mí, la ira de Dios está sobre él. Voy a leer mejor porque lo estoy parafraseando. Juan 3:36. El que, tiene, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La gente dice: Yo no puedo creer que Dios castigue, yo no puedo creer que Dios vaya a castigar a la humanidad, yo no puedo creer que haya un Dios amoroso que mande a la gente al infierno. ¿Saben por qué dicen eso? Porque la gente ha pensado que el mayor atributo de Dios es el amor, pero el mayor atributo de Dios no es el amor, sino que por encima del amor está qué la justicia de Dios. Porque si Dios fuera amoroso por encima de justo, sería alcahueta. Imagínese un juez, porque Dios es juez y es justo. Imagínese un juez que le llevaran a su hijo, que el hijo hubiera violado y matado a 100 niños y que el hijo le dijera, "Ay, papito, perdóname", y que el juez dijera, "Es que yo lo quiero mucho, yo lo amo, lo voy a dejar libre." ¿Qué diría la gente? "Injusto, juez injusto." Imagínese que Dios entregó a su único hijo fue molido, fue hecho maldición, fue hecho lo más bajo, fue pisoteado, escupido por nosotros. Y nosotros nos damos el lujo de decir: No me importa. ¿Qué merece esa persona? La hija de Dios. Y eso no lo quiere escuchar el mundo. El mundo solamente quiere escuchar a un Dios que se acomode a sus concupiscencias. Pero nosotros estamos siguiendo un Dios que nos está diciendo: Todos ustedes son malos. Y la única manera de que puedan tener vida es a través de mí. Y no para satisfacerse, sino para entender que los he llamado a servirme para que puedan tener vida eterna. Y hoy, hermanos, es importante entender que la vida de fe no se trata de lo que nosotros queramos. Y hay algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Y es que muchas veces venimos a la iglesia a alabar y adorar a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Pero es que Dios merece toda la gloria aún. Si Él no hiciera nada por nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Él es el principio, Él es la verdad, Él es el ser absoluto que existe desde el principio. Todo se hizo por Él y para Él. Y todo se creó para glorificar su nombre. Porque la Biblia dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea toda la gloria por los siglos. Amén. Así que nosotros seguimos a Dios, no porque Él haya hecho algo por nosotros, sino porque Él se merece toda la gloria. ¿Para qué nos ha llamado el Señor? Para militar, para batallar, pero para militar en esta carne, no, para que entendamos que nuestra corona está donde? Allá. Y dice la palabra en Hebreos 11, que Abraham siendo un hombre rico nunca se construyó casa, Abraham siendo un hombre rico nunca se construyó casa, sino que siempre habitó en qué? En tiendas. Y usted todavía pensando, Señor, llevo 10 años rogándote por mi casita y no me la has dado. En vez de estar diciendo, Señor, ¿cuándo me vas a dar la oportunidad de salir a llevar tu palabra? Es que si usted le dijeran, el hermano le dejó esta casa en arriendo, pero esta no es su casa, su casa se la entrego después. ¿Será que usted le invierte plata a esa casa, la arregla, le pone los closets bonitos, los baños, los compra muebles, la pinta las paredes? Usted no lo haría, ¿verdad? Si sí, usted trataría de tenerla ordenada, pero no le invertiría plata porque usted sabe, esta casa no es mía. Pues hermanos, esta casa, este mundo, esta carne no es nuestra casa. Y el Señor nos dijo: solamente los dejo ahí por un tiempo para que administren esa casa y para que se preparen para la casa eterna. Así que no nos preocupemos por adornar esta casa, sino preocupémonos por glorificarlo y así hacer tesoros en la casa venidera. Y quiero que terminemos mirando Apocalipsis. Capítulo 12, versículo 11. El Señor nos ha rescatado para poder tener vida eterna, pero también nos rescató para que nosotros le sirviéramos y glorificáramos su nombre. Y entre más nosotros lo hagamos de corazón y en espíritu, vamos a poder recibir galardón. Y yo personalmente aspiro a ser de una de las personas que están en ese versículo. Ahí Juan está viendo a aquellos que salieron, que ya llegaron de la gran tribulación a, recibirlas, a recibir el premio. Mire lo que dice Juan, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, o sea, fueron salvos, creyeron en Jesús, y de la palabra del testimonio de ellos, o sea, predicaron la palabra. Pero mire lo que dice después, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Yo le pregunto hoy: si usted les dijera al pastor hoy, hermano, necesitamos un que, que alguien se vaya a predicar a Kenia o al Bichada o al Amazonas. O a Cantagallo. Hay una obra esperando por pastor. Pero hermano, es necesario que usted deje todo: que deje su casa, que deje su trabajo, que deje su vida, que, que incluso posiblemente tenga que irse sin su familia un tiempo. Pero es que hay hay 40, 30, 2, una persona que necesita que la discipulen, que lleven la palabra. ¿Usted estaría dispuesto a dejarlo todo por el Señor? ¿Estaría dispuesto hoy a renunciar a su vida? Por causa del Evangelio, si su respuesta es no, examínese. Porque quizá no ha entendido para qué lo ha llamado el Señor. Y el Señor no nos llamó para nuestra realización personal, sino para estar preparados al momento en que nos diga: Lo necesito, vamos a servirme. Sí, Señor. Póngase de pie y vamos a orar.